Mi nombre es Andrea Canal, soy la abogada asesora del área de Derecho Privado y directora del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico del Politécnico Gran Colombiano. El día de hoy nos encontramos en el barrio Pardo Rubio y estamos haciendo nuestra primera brigada jurídica de este semestre. Esa jornada me parece muy importante porque lleva al poli a sus zonas de influencia a prestar un servicio social. El día de hoy hemos recibido bastantes casos, especialmente en el área de Derecho Privado, casos como alimentos, sucesiones, divorcios. Y considero que con esto estamos construyendo país y estamos ayudando a sanar un poco el tejido social de las zonas de influencia de la universidad. Mi nombre es Pilar Astrilis Arazo Macías, soy la abogada asesora de Derecho Laboral y Público del Consultorio Jurídico del Politécnico Gran Colombiano. Nosotros esperamos con este tipo de actividades que nuestros estudiantes pongan en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Adicionalmente, la sensibilización de nuestros estudiantes frente a la problemática y la realidad de nuestros usuarios, que por ser de responsabilidad social total, nuestra labor es para estratos 1, 2 y 3, personas vulnerables, como pudimos observar en la brigada que acabamos de hacer. Los canales que tenemos abiertos al público, uno es el presencial, que está ubicado en la carrera 116530, y el segundo es una página web que va unida al Ministerio de Justicia, que se llama Legalat, y ahí los usuarios pueden pedir citas, se les agenda unas citas, nos llega al consultorio y les tenemos las citas previas para que ellos lleguen y sean atendidos de una. La tercera es una que está próxima a abrirse, que es el consultorio virtual, que se espera que se abra antes de finalizar noviembre del 2019. Hoy les quiero contar qué se necesita para ser usuario de consultorio y es muy sencillo. Nosotros atendemos población vulnerable, estrato 1, 2 y 3, y lo único que necesitan es llevar un servicio público cualquiera que acredite su estrato y su copia de documento. Me parece excelente la ayuda que nos están brindando y ojalá pueda muchas personas puedan recibir mucha ayuda de la que la universidad nos está brindando. Creo que es un honor tener acá en el barrio los estudiantes que uno pues a veces no tiene la oportunidad de ir a otras partes por cuestión dinero más que todo para solicitar y comentarle las inquietudes que uno tiene a un abogado. Quiero invitar a toda la comunidad de este barrio y a todos los habitantes de la ciudad de Bogotá para que acudan a las instalaciones del consultorio jurídico que están ubicadas en la carrera 116530, para que asistan en el horario de 2 de la tarde a 5 de la tarde a hacer uso de los servicios del consultorio jurídico, donde van a encontrar asesoría y representación en las áreas de derecho penal, en las áreas de derecho civil, público y laboral. Van a encontrar asesoría y orientación en todos los trámites relacionados con la Administración de Justicia, absolutamente gratis. El equipo profesional y humano del consultorio es un equipo preparado, capacitado. La universidad ha hecho un esfuerzo enorme por tener unas buenas instalaciones, reitero, un recurso humano preparado para prestar los servicios a la comunidad. La invitación es para que hagan uso de los servicios, que reitero, son totalmente gratuitos. Politécnico Gran Colombiano.